sí, sí, mi gente. Hey, por aquí. Andamos en... Yo no estoy... Bueno, se llama Concepción Las Minas, supongo, ¿no? Guatemala, Guatemala. Vamos a ver, rótulo, si es Concepción Las Minas o solo Las Minas. Así que por acá andamos. Esto está como a unos, ¿qué? 30 kilómetros de la frontera de Yatú, ya en Guatemala. Miren qué bonito. Concepción Las Minas, Chiquimula. Está bien ameno, está con música. Y eso que es día martes 14 de septiembre, por cierto, celebrando el bicentenario. La verdad que está bonito, creo que estamos un poquito contra luz, pero vamos a seguir caminando. De este bonito lugar, a ver, a muchos metapanaicos creo que conocen acá. Y ahí, si no, pues en los comentarios díganos, sí, conozco, alguna vez fui o por lo menos lo he escuchado mentar. Concepción Las Minas, Chiquimula. Qué bonito el estilo del parque, ¿va? Esta es la alcaldía. Se están remodelando y creo que es la alcaldía, ¿no? Bien moderna la alcaldía, ¿va? Sí. Ahí está nuestro alcalde Antonio Vanegas. Juan Antonio Vanegas. Ahí está. Voy a tirarme para acá. O sea que ya está la iglesia en lo alto. Miren qué bonita la vista desde acá. Voy a tomar una foto. Hey, si lo que sí me gusta de acá de Guatemala, vale la pena mencionarlo, ya segunda vez que lo menciono. Bueno, en segundo video que lo menciono, que hay gestores de tránsito, pues. O sea, eso está chivo porque lo vi allá en Mita también, que había gestores de tránsito. Y que están, pues. A veces me pongo a pensar que funcionaría mejor quizá un gestor de tránsito. Me tapan que los semáforos, pero los semáforos no lo respetan. Por cierto, mucho accidente, ¿no? Los locos. Aquí están ya unos hijitos, ¿ves? Ajá. Allá está el mercado municipal. Ahí está. Pero aquí andamos, mi gente. Mire. Magicuenta es mi ahorro. Magicuenta es mi ahorro. Es como una cooperativa, tipo parecido como lo ve a Cocometa en Mecatán. Yo no sé si esa música tiene derechos de autor. Ay, no me van a tumbar el video. Sobre todo los de Facebook, que son bien sensibles. Vamos a hablar. Permisito. Gracias. Centro de recarga Free Fire. Centro de recarga Free Fire. Ahí está, el centro de recarga Free Fire. Ok, ahí puede recargar sus diamantes. Interesante, centro de recarga Free Fire. Bueno, aquí hay Free Fire y en El Salvador hay Bitcoin. Seguimos acá en Concepción Las Minas, Chiquimula. Hey, dato interesante. Aquí, o sea, preguntamos si había toque de queda porque medio lo escuchamos mencionar ya en El Salvador y pues no, dice que no lo aprobó el Congreso acá de Guatemala. Pero lo que sí hay es ley seca. O sea, a partir de las 6 de la tarde usted no puede consumir bebidas embriagantes. Así que, pues como me dice el oficial, si quiere ponerse a pija, pues hágalo en la casa. Me dice, ah, le digo, no somos de acá, le dije, somos de El Salvador. Allá lo intentaron poner, pero los pueblos no dejamos. No, nunca vamos a dejar que eso pase en El Salvador. Así que, mi gente, es una broma. Nosotros estábamos un poquito preocupados porque decimos, puchica, dice, si poner el toque de queda a las 5 de la tarde, nosotros tenemos que agarrar para la carretera hacia Angiatú, pues, y puchica, no vayamos a pasar algún percance, algún problema, algún disgusto. Entonces, por eso fue que preguntamos.
Pero dijeron que no había ningún problema. Hay qué bonita cancha de básquetbol. Y la verdad que qué bonito paisaje. Lo que pasa es que esta ciudad como que está en ¿cómo se llama? En una cuesta, ¿no? Una subida, ¿no? Y la iglesia está acá arriba, pues. Y va como inclinación. El parque también va inclinadito hasta que llega allá a la alcaldía que está ahí al fondo. Y pues así sigue. Pero sí, hey, me gusta también estos árboles que se ven ahí, me dan cierto plus a esto, me gusta cómo se ve. Muy bonito, muy bonito. Ya salimos de Concepción Las Minas Chiquimula, así es la cosa. Hey, tanto curioso, me pararon los policías de acá de Guatemala. Al principio no los tomé ni en serio porque como el uniforme era como color blanco, no kaki, algo así, smash. O sea, estoy uno acostumbrado a ver los policías camuflajeados o de azul allá en El Salvador, pues entonces, pero bueno, sí eran policías nacionales de acá de Guatemala. Me pidió los documentos, lo normal. Lo que me pareció interesante es que me preguntó si nosotros teníamos petróleo. Le digo, no, nosotros solo exportamos hermanos lejanos para que manden remesas porque eso es lo que nos sostiene. Y me dijo, pero con el presidente que tienen ahorita, me dijo, y ustedes tuvieran petróleo, me dijo, fuera una gran nación, me dijo, porque me dijo, ese presidente es musulmán, me dijo, y el petróleo, me dijo, se levantaron bastante, me dijo. Y bueno, me felicitó y me dijo, bueno, pues el presidente dijo que ojalá ellos tuvieran uno como el de nosotros. Así que esta fue nuestra pequeña vueltecita por el lado de Concepción Las Minas, Chiquimula. Muy cerquita de Metapán, que estamos a unos 30 kilómetros, a lo mucho exagerando, no conté la verdad, pero sí, estaba como a unos 30 minutos desde la frontera en Quietud, en nuestro país. Esto ha sido todo, de parte nuestra, placer enorme, nos vemos en un próximo video, ya saben, si les gustó esta vueltecita, coméntenlo, compártanlo con sus amigos y los que nos ven en YouTube, si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, promoción gratis todo este mes, así que suscríbanse. Sayonara, a los que nos ven en metapaneco.com y somos Metapan, también denle like, compártanlo con sus amigos. Si no le han dado me gusta a la página, que espera para darle like, es gratis también todo este mes. Aprovechen. El próximo mes, a un Bitcoin.